fue arrastrado y pateado en el suelo. La agresión la recibió un guardia de seguridad privada en la comuna de Estación Central por un grupo de delincuentes que lo dejó casi inconsciente en el suelo. Una golpiza a plena luz del día, cuya víctima tuvo que ser socorrida por algunos transeúntes y trabajadores del sector. El hecho ocurrió afuera de este supermercado Líder, donde trabaja el guardia de seguridad. El video se viralizó en redes sociales y a partir de esas imágenes, Carabineros se dirigió al lugar y logró constatar una denuncia. Con el material fílmico que nosotros teníamos, se procedió a tomar la denuncia a una persona que representaba a la empresa. Se constató que esto había ocurrido el día 21 de septiembre, pasadas las 19 horas, y que esto habría ocurrido en el contexto de la típica situación entre los guardias de seguridad de cualquier empresa, en realidad con estas personas que se dedican al hurto al interior del supermercado. De los agresores, nada se sabe aún. Se puede apreciar en las mismas imágenes, más que nada que por el timbre de voz, se aprecia que serían personas extranjeras. Pero la identidad de ellos no se conoce porque la denuncia, como le digo, fue tomada el día de hoy y el hecho ocurrió el día 21, entonces no hay detenidos por esta situación. El lugar exacto de la golpiza es la esquina de General Velázquez con la Alameda. Según vecinos, un punto que muchos intentan evitar a ciertas horas del día. Hay cualquier delincuencia acá, tipo 8 de la tarde, 9 de la tarde más o menos ya, ahí el peligro. La violencia, la noche sobre todo, la noche no se puede salir. Siempre ha sido medio complicado el tema, pero... que está más peligroso nomás salir tarde. Después de las 7 de la tarde ya no salgo. Desde Supermercado Líder aseguraron mediante un comunicado que iniciaron una investigación interna para esclarecer lo ocurrido y tomar las acciones correspondientes al caso. Mientras, desde el Colegio de Profesionales de la Seguridad Privada de Chile, señalan haber presentado una propuesta de ley para proteger y respaldar legalmente al gremio cuando existen situaciones como estas. En donde se reconoce el riesgo del personal de seguridad. Se proponen mejores medidas de seguridad para este personal y más exigencias en formación y capacitación. Debe legislarse un buen sistema de protección para estos trabajadores, no solo mientras cumplen su labor, sino antes y después también. Afortunadamente, el guardia de seguridad privado se encontraría bien de salud y Carabineros estaría investigando las razones e identidades de sus agresores.